aniversario del compañero Luis Arbey y Osvaldo Lorenzo. Pero tenemos que por obligación recordar nuestros mártires, ya los compañeros lo mencionaron. El caso de Yito Barrante, que cae en 1986, el 14 de marzo, cuando se peleaba en contra de la reforma 3 en 1, en cual incluía la parte laboral. Los que revisan el código antes de 1986 o hasta 1986, el periodo de prueba era 2 semanas, solo para poner un ejemplo, 2 semanas. Pero después de esa fecha para acá, de marzo, el periodo de prueba es 3 meses. El periodo de prueba legalmente que está estipulado en el código de trabajo. En las convenciones eso se mejora, pero es importante que los compañeros valoren eso. Ahí perdimos una serie de conquistas, porque incluso los trabajadores después de esa fecha le hacen un contrato por 1 mes y el periodo de prueba es mayor, 3 meses. Eso no hay justificación, pero así funciona el sistema. Y nos, repito, nos quitaron conquistas. En el 95, con la ley 44, el gobierno de Toro Pérez Valladares, PRD, planteó que, porque había una crisis de desempleo, que era necesario hacer flexible el código para que vinieran empresas a invertir en Panamá. Eso iba a generar empleo y lógicamente pues todo el mundo iba a tener trabajo. Pero resulta ser que nos quitaron conquista, ¿verdad? Incluso después de esa fecha hicieron tan flexible los despidos que junta directiva fueron despedidas de sindicato. No valía el fuero sindical. Y en esa lucha de 1995, el 4 de agosto cae el compañero Rufino Fría, que trabaja en el hospital de San Miguel, en San Miguelito. Luis González, que está aquí, Marín, el hombre del sombrero, estaba en ese proyecto, laboraba en ese proyecto. Yo lo digo esto para que refresquemos la memoria y tengamos eso presente. Pero antes de entrar en la situación de los compañeros, los cuales estamos aquí presentes, insisto que hay que recordar nuestros mártires, que este mes de agosto es un mes de lucha y se han dado fechas muy importantes en el país. Lo que manejamos la historia, esto lo dan en la escuela, en 1519, el 15 de agosto se formó, o sea, fundó Panamá la Vieja. Van a ser 505 años, si mi memoria no falla, de la fundación de Panamá la Vieja. Pero también van a ser 110 años que pasó, no, perdón, sí, 110 años que pasó el primer barco por el canal de Panamá. Mañana. El primer barco pasó el 15 de agosto de 1914. Ya van a ser 110 años. Fecha importante. Esa franja, lógicamente, que permite el traspaso de los grandes capitales que pasan por aquí y que dejan una parte en los impuestos que pagan los barcos para inversión, pero lógicamente que no se utiliza de la mejor forma posible. Pero solo para recordar alguna fecha, pero muy importante lo que sucedió en agosto y por cual los compañeros pierden la vida. El sindicato tiene, eso lo saben los dirigentes, el sindicato tiene enemigos. Y los enemigos son las diferentes administraciones del Estado, o sea, los gobiernos. Los gobiernos son los que administran el Estado. Y se van a conversar. Y para esa fecha, cuando las empresas venían, que comenzaron a llegar, el gobierno de turno, era del PRD, Martín Torrijos, incluso le planteaba a los empresarios que no negociaran convenio colectivo con sindicatos, que incluso los trabajadores lo obligaban a afiliarse a otros sindicato, que era el caso de Odebrecht, y Sutra no podía entrar. Pero para esa fecha también, en marzo del 2007, iban 11 muertos, producto de los accidentes, porque la empresa no cumplía. Para conseguir un par de botas era un problema, ya eso está superado totalmente. Entonces el sindicato se vio obligado a paralizar todos los proyectos y a exigir que tenían que cumplir con medidas de seguridad y que tenían que pagar el tiempo que los trabajadores estaban laborando. Y el gobierno se vio obligado y nombró la comisión
una comisión para discutir un reglamento de seguridad y salud, porque no teníamos reglamento. Había uno obsoleto de la década del 70, pero no se cumplía, que hablaba de Mariangolo. Muchos de los que están aquí no saben qué es Mariangolo. Estaba obsoleto, no se cumplía. Y las empresas no cumplían. Y esa comisión comenzó a trabajar y ese año sucede hechos muy importantes que no debemos de olvidar. Para julio del 2007 surge el decreto. El gobierno se vio obligado y estableció el decreto de los oficiales de seguridad. Antes del 2007, no, de julio del 2007, no era obligación que los proyectos tuvieran oficial de seguridad. Y el decreto lo que estableció es que todos los proyectos de construcción tenían que tener oficial de seguridad. No importa, si se construían en Chitra, allá tenía que tener oficial de seguridad. Si el proyecto valía menos de un millón, lo nombraba la empresa. Si valía más de un millón, lo nombraba el gobierno. Y así, y este decreto es muy importante, porque fíjense que ni las universidades tenían en el pensum académico la materia de seguridad y salud. Resulta ser que los ingenieros, los arquitectos, los capataces, los maestros de obra que nos dirigían a nosotros en la construcción, no conocían nada de materia de seguridad y salud, y la construcción por su naturaleza es una actividad peligrosa, de mucho riesgo. Entonces, lógicamente, quien trabaja en la construcción debe de tener conocimiento en materia de seguridad y salud, y más los que dirigen, porque por eso el sindicato viene insistiendo que se dieron muchos muertes de trabajadores que no fueron accidentes, sino fue crímenes. ¿Por qué? Porque si se manda a un trabajador a laborar en una fundación donde no está reforzada, como dice la norma, y hay derrumbe y quedan sepultados y mueren, eso no es un accidente, eso es un crimen. Se han presentado demandas, pero desgraciadamente cuando las demandas van avanzando, las empresas negocian con los familiares para efecto de reconocer cantidad de dinero y a cambio de eso retiran las demandas penales. Pero yo recuerdo perfectamente cuando sucedió el accidente de aquel 28 de abril de 1998, donde murieron 13 trabajadores que se desprendió el winch. Pero ahí sucedió eso. ¿Qué pasó en agosto del 2007? Fíjense. Yo estuve el 11 en el proyecto porque había una huelga en la autopista Panamá-Colón en Chilibre. Y nosotros estábamos exigiendo que el proyecto se debía cerrar, porque nosotros habíamos declarado una huelga y se perdió en el conteo, pero quedaron trabajadores en huelga. Y la norma dice que cuando, y esto es muy importante para los dirigentes, se declara una huelga, pierden el conteo, pero se queda un grupo en huelga, la empresa está en la obligación de presentar la demanda de ilegalidad. Porque si no lo hace, a los 3 días el sindicato puede solicitar el cierre total del proyecto porque no se cumplió con el procedimiento. Estaban exigiendo eso. Fue un sábado 11. El 13 estuvo Randall y Niño, y los dos salieron heridos, apuñalados. Por aquí están. Niño que acaba de hablar y Randall que lo escuché por ahí. Eso fue el 13. Y el 14 volvieron los compañeros, y ahí estaba el compañero Osvaldo Lorenzo, y un enfrentamiento, los sicarios, porque no permitían que los dirigentes de Sutra entraran en el proyecto porque había problemas de seguridad y de cumplimiento en las normas, y asesinan al compañero Osvaldo Lorenzo, peleando seguridad y salud. Y 2 días en Vivero asesinan al compañero Luis Yergüey. Ese fue un hecho que es muy importante, que lo tenemos que tener presente. La comisión siguió discutiendo, la comisión capaz, sustrae el gobierno discutiendo el reglamento de seguridad y salud. Para diciembre se habían puesto de acuerdo en seguridad, pero no en salud. Porque el sindicato dice que cuando un trabajador entra a laborar, le deben hacer un examen general, a ver cuáles son sus condiciones. Y cuando sale, deben hacer otro examen, a ver cuáles son sus condiciones. La capaz planteó, eso es muy costoso, lo debe hacer el gobierno. Incluso plantearon más tiempo para ver si se podían llegar de acuerdo, pero el sindicato no estaba de acuerdo con eso y siguió protestando. Febrero del 2008, después de unos enfrentamientos que se dieron en Colón,
los compañeros van a buscar atención médica que habían salido heridos a la clínica del Seguro Social. Y cuando están los policías, hay un roce allá y un policía saca el revólver y le mete un tiro al compañero Al Hiromi Emir, que era dirigente sindical. Eso fue el 12 de febrero. 13, 14 y 15, el país estuvo prácticamente paralizado de las protestas de los obreros de la construcción. Y así el gobierno se vio obligado a decretar el decreto 2 del 15 de febrero del 2008, que es el reglamento de seguridad y salud que se aplica en la construcción. Así como nosotros conseguimos el reglamento de seguridad y salud. Eso no fue regalado, que ya, todo lo que tenemos ha sido producto de la lucha de los trabajadores. El sindicato va a cumplir 52 años el 10 de septiembre. No teníamos reglamento, ahora tenemos norma. También se aprobó para esa fecha el convenio 167 de la OIT. O sea, se ratificó que se había aprobado en Ginebra el convenio, pero no había sido ratificado. El convenio se puede firmar en la OIT, pero si no se aprueba en Panamá como norma, no se aplica. Incluso entran a aplicarse un año después de su aprobación, pero se aprobó. No teníamos norma, ya tenemos norma. ¿Verdad? De seguridad y salud. Gracias a la lucha de los... Usted sabe, y los compañeros, y usted sabe cuántos trabajadores cayeron presos. Cuando yo digo esto, la gente, yo pienso que la gente no me cree. Compañero, un poco más de 2.000 trabajadores cayeron presos, los concentraron en Gamboa. Y fíjese, y aprovecho porque cuando... Eso pasó también en el 95, hay muchos trabajadores presos, no llegan a la casa en la noche los trabajadores y las mujeres dicen... el sindicato es el culpable, que deben hacer piqueteo al sindicato. Pero en todos esos acontecimientos los trabajadores salían y los entrevistaban y decían que iban para la lucha porque sabían que la lucha era justa. Y eso es muy importante que lo sepan. Pero repito, es así como se, como tenemos reglamentos de seguridad y salud, que son normas creadas pero que no se aplican en la práctica, eso no se aplica. Hay una, bueno, una parte se aplica, otra no. Porque, por ejemplo, en el peso, nadie cumple con la carga. La mujer solo puede cargar, dice el reglamento, 25% de su peso. En la obra. 25, sí. En la obra. En la obra, trabajando. Pues. Sí. Y el hombre, 50% de su peso. Si yo soy el jefe, yo no debo mandar y él está brava conmigo, yo no le debo decir a él, tráeme el saco de cemento. Yo le estoy, digo, ese, ustedes dos, tráiganme el saco de cemento. ¿Quién hace eso? De los capataces, los maestros de obra, los ingenieros, los que dirigen. Nadie. Y de repente el compañero se quiere poner dos porque también somos así. Quiere impresionar. Por eso se está planteando, y es muy importante esto, bajar el peso de los sacos. O sea, que los sacos pesen menos, porque un saco de cemento pesa 98 libras. Para cargar un saco de cemento, el trabajador tiene que pesar 196 libras, si no pesa 196 libras, no debe de cargar un saco de cemento. Por eso los trabajadores de la construcción, después de 50, 55 años, están enfermos, producto del trabajo. Si usted carga sobrepeso, una semana, dos semanas, un año, le va a salir hernia en la columna. Si el local está sucio, hay mucho polvo, a su polvo le entran los pulmones y después va a tener problemas con los pulmones. Y así sucesivamente hay una cantidad de enfermedades que se dan en la construcción que no son consideradas como enfermedades de carácter profesional. Y eso es muy importante que los trabajadores lo sepan. Y fíjese el tema del seguro social. Hay problemas en la caja del seguro social y resulta ser que pareciera ser que los trabajadores somos los culpables de la crisis que tiene la caja del seguro social. ¿Quién descuenta el seguro y una parte de lo que descuenta no lo pagan a la caja del seguro social? Los empresarios. ¿Quiénes son los que los trabajadores elaboran y no los tienen dentro del régimen del seguro social? La plata de los asegurados, ¿dónde están? En el Banco Nacional, Caja de Ahorro, y los intereses que pagan es mucho más bajo de lo que paga la banca privada, pero de eso no dicen nada. Cuando se acabó con el proyecto de vivienda del Seguro Social, ¿cuántos millones se perdieron ahí? ¿Qué patrón no tuvo preso? Y con Endara,
88, 89, la cruzada civilista decía no paguen seguro, no paguen agua porque hay que debilitar el gobierno. Pero descontaban la cuota del seguro social. Acuérdense que la cuota es obrero patronal. Nosotros pagábamos 7 un cuarto y la empresa pagaba otro porcentaje. Hoy día se paga 9.75 y los patronos pagan 12.25%. Pero resulta ser que nos descontaron y fueron acumulando la deuda y después había deuda. Se hicieron acuerdos ilegales, violatorios a las normas, redujeron salarios. Y cuando llegó Endara, que todo el mundo dice que alaban a Endara, los patrones dicen, bueno, seguro social, moroso. Endara, ¿sabes qué hizo Endara? Perdonó, condonó 400 millones, más de 400 millones que los patronos le debían al seguro social. No, y no solamente la parte de ellos como patronos, sino la que le habían descontado a los trabajadores y que no la pagaron. Eso es un robo. ¿Me explico? Y así sucesivamente, porque la caja la utilizan como botín político. Yo escuchaba a gente diciendo no, que la junta directiva, la gente no tiene la menor idea cómo funciona la junta directiva. Una cuestión es la letra y otra cuestión es la práctica. Pues son dos cosas totalmente distintas. Pero tenemos todos esos problemas. ¿Pero qué van a plantear? ¿Aumento de edad? Dicen que una mujer a los 57 años es muy joven para que se pensione. Y que la igualdad no debe ser ni privilegio, como el hombre tiene 62, no solamente al hombre van a aumentarle, sino que el primer tramo es 65 hombres y mujeres, parejos. Y después van periódicamente aumentando a 67 hasta llegar a los 70. ¿Quién va a llegar del obrero de la construcción a 70? Laborando. Si actualmente hay trabajadores que tienen la cuota paga 56, 57 años, y no consiguen trabajo porque están enfermos. La empresa no quiere trabajadores enfermos, quieren trabajadores sanos, y por eso tenemos que cuidarlos. Pero tenemos ese problema que lo vamos a enfrentar. Y ya el presidente dijo que para octubre está llamando a sesiones extraordinarias para discutir en noviembre y diciembre el tema del seguro social. No es un problema. Yo no sé si nosotros estamos dispuestos a quedarnos callados, que vamos a salir a protestar. Estamos obligados a defender lo que tenemos y a no permitir que se siga incrementando para medidas paramétricas. En el caso de los obreros, la construcción o trabajo de alto riesgo, nosotros hace años estamos planteando que debe haber unas jubilaciones especiales, porque nuestra gente, producto de las condiciones del trabajo, no llega a esa edad. Debe haber una jubilación especial. Pero bueno, todo eso vamos a tener que enfrentarlo, porque lo que se está planteando es aumentar la edad y densidad y la cuota y bajar el porcentaje, que eso es sumamente grave. Aprovecho porque este sábado hay un evento en la universidad, el dirigente donde están, este es el tema que se va a plantear, se está trabajando en eso, a ver cómo se crea conciencia en el pueblo panameño de manera tal de poder enfrentar y que las medidas que se deciden pues no afecten al pueblo panameño. Ya Luis habló del problema de lo que nos gobierna. Es que nosotros le hacemos caso a los medios de comunicaciones. Mire, yo no quiero meterme con la iglesia, pero la iglesia tiene que jugar el papel que le corresponde y debe ponerse al lado de los pobres, porque Cristo se puso al lado de los pobres. Aquí los católicos sabemos que cuando Cristo entró al templo y vio a los mercaderes que estaban ahí, ¿qué hizo? Volteó todo eso y los echó de ahí. Y uno de los problemas de Cristo fue que se metió con el poder económico de ese momento. ¿Me explico? Pero bueno, y eso pasa actualmente. Actualmente eso pasa. Resulta ser que hay una cantidad de políticos que fueron escogidos y que están condenados. ¿Cómo se explica eso? Eso es lo que nos demuestra la clase de sociedad que nosotros tenemos. Pues el problema es de interés, el problema aquí es de interés. Yo cuando vi a Andrade, a Guzmán hablando en nombre de Mocona. ¿Por qué él habla en nombre de Mocona? Porque nosotros somos del firme convencimiento que nosotros tenemos que organizar la población y que nosotros en Suntra somos una parte, pero hay que organizar las comunidades. Porque organizando a las comunidades, a los indígenas, a los profesionales, a los campesinos, a todos los trabajadores, que nosotros vamos a crear poder popular, porque el problema no es el gobierno.
Si Maribel hubiera ganado las elecciones, ¿qué hubiera hecho? Y no tenemos el poder para imponer lo que nosotros queremos. Hubiera hecho muy poco. Y eso le está pasando a Lula y le pasa a todos los dirigentes progresistas que hay. No pueden porque no tienen el suficiente poder para imponer. El pueblo tiene que estar organizado. Y si elige un gobierno, tienen que apoyarlo para efecto de que impulse el proyecto. Pero este proyecto es un proyecto neoliberal. Todos los candidatos eran neoliberales, a excepción de Maribel. Y yo voté con Maribel. Quiero que sepa, Luis, yo voté con Maribel. Y estoy por lo menos seguro que los que estamos aquí, un alto porcentaje, votó con la profesora Maribel. Pero la acusan de comunista, la acusan de que quiere un Venezuela. La gente ni sabe. Yo viví 88, 89. Yo no sé qué edad usted tenía en 88, 89. Nos bloquearon. Los Estados Unidos nos bloqueó. Pocotón de gente de aquí de Panamá se tuvo que ir para el campo. Dije, no, que por aquí vive mi familia. Yo creo, como tú te llamas, Luis González, si yo era apellido González. Porque se fueron porque no había que comer. Y no le podía pedir al amigo porque también estaba, porque no había plata. Se fueron, casi se muere un poco de gente de hambre. Tuvo que ir para... 2 años. Ni bono, pues nada. Pero esos países que están bloqueados, porque el imperio le pone sanciones a cualquier país que negocie con Venezuela o que negocie con Cuba o que negocie con Nicaragua, dice. Tranca, no hay negociaciones. No entra porque todos los países no producen todas sus necesidades, todos sus productos que necesitan. Yo escuchaba aquí, miren, el arroz. Ustedes están escuchando el problema del arroz. ¿Cuántos millones se gastaron? Y van a eliminar, ya dijeron que a partir de abril del otro año eliminaron los subsidios. Bueno, el arroz viene para arriba. Que no tengan duda que el arroz viene para arriba, el precio. Que lo van a mejorar, pero bueno, son todas las contradicciones que se dan. Nosotros seguimos insistiendo. El sindicato está viviendo una situación sumamente difícil. Tiene el problema del seguro, que viene para encima ese tema y que tenemos que enfrentarlo. El otro año tiene elecciones, ya Luis mencionó, y tiene negociación de convenio colectivo, y eso es muy importante, el convenio colectivo. En julio recibieron los trabajadores de la construcción aumento y el otro año hay aumento en julio, pero tiene que negociar para los próximos 4 años. Pero cuando el sindicato negocia con la CAPAC, no está negociando con cualquiera, está negociando con un poder. Y usted dice, bueno, de la CAPAC, miembro de la CAPAC, ¿quién está en el gobierno? Le voy a mencionar, Roberto Roy. Jovanés, el viceministro Méndez, del MOC. Bueno, hay que sacar la lista cuántos miembros de la CAPAC son parte del gobierno. O sea, de una u otra forma, el gobierno incide en la de si quiere intervenir en las elecciones para efecto de tomarse el sindicato, porque el sindicato ha tenido una posición independiente de, por lo menos desde 1900 hasta la fecha. Y por eso al sindicato le han cerrado las cuentas. ¿Verdad? Porque lo quieren debilitar. No solamente en el 2007 con los asesinatos que se dieron, porque también se presentaron demandas contra el compañero Saúl, que fueron atendidas y fueron liberados porque lógicamente no tenían ningún sentido. Pero ahora se está bloqueando. Se cerraron las cuentas del sindicato y ese problema no se ha resuelto. El problema no está resuelto. Los bancos no quieren abrir cuentas y el Banco Nacional solamente quiere que se manejen $300,000 mensual. Pero el sindicato, cuando está en sus mejores condiciones, no tiene conflicto, lógicamente que esos $300,000 no son lo suficiente de ingreso y egreso. Entonces, quieren tener al sindicato controlado. Tenemos nuestros enemigos y eso hay que enfrentarlo. Lógicamente que hemos salido siempre adelante con la unidad de los trabajadores. Si nosotros mantenemos la unidad y apoyamos al sindicato en todas sus actividades, tengan plenamente seguridad que vamos a seguir adelante como ha sido hasta ahora. La lucha no es fácil. Es dura, pero hay que continuar. No tenemos alternativa. Y ustedes saben al sindicato por qué lo persigue. El sindicato ha tenido 2 candidatos presidenciales. Bueno, 3, con la profesora Maribel, pero de su seno. Yo fui el primer candidato a presidente. Aquí sí la mayoría votó en contra de mí. Y los de San Miguelito votaron porque también pero no, yo dije la mayoría, no dije tío. La mayoría votó en contra de mí.
Después el compañero Saúl votaron en contra. Y la profesora Maribel, que fue la última candidata y la mejor candidata. Igual que el compañero Saúl, el mejor candidato. Pero pareciera ser que nosotros no le tomamos importancia a los candidatos nuestros. Pensamos que el compañero Saúl no tiene la capacidad para dirigir el país. O la profesora, como no, tiene la suficiente capacidad. Termino aquí. Y vamos a inscribir el Frente Amplio por la Democracia para participar en la próxima elección. Y ellos tienen miedo, tienen un terror con la profesora Maribel porque no sabían cómo la población iba a votar. Por eso, todos los medios de comunicación y la televisora se pusieron, bueno, la televisora es un medio de comunicación, todos los medios de comunicaciones y otros sectores comenzaron a acusar a la profesora y a ponerla para que la población votara en contra. Y nosotros le hicimos caso a los que están en los medios de comunicaciones que responden al poder económico. La televisión, la radio no es de los trabajadores. Nosotros no tenemos radio, no tenemos medios de comunicación. Esos son de los poderes económicos. Y le hacemos caso al que está hablando. Y así se está mandado. Pero bueno, esa es la ignorancia que hay que comenzar a trabajar, hay que superar con la educación para efecto de ir creando las condiciones y que la gente apoye a nuestro candidato. Entonces eso es muy importante que lo sepa. Y cada uno de nosotros se tiene que convertir en una herramienta de lucha, de apoyo a la inscripción del Frente Amplio por la Democracia y al trabajo en la comunidad. ¿Quién dijo que de los que están aquí no pueden salir representantes, no pueden salir diputados, alcalde, no pueden salir alcaldes? ¿Quién dijo que no? Pero votamos, ¿cómo se llama el de Panamá? Mirach. Mirach, que está condenado. Por poner un ejemplo, y así sucesivamente. Pero bueno, ese es el país que tenemos, hay que trabajar duro en la educación, en la organización y seguir el camino, compañero. En realidad, pues, le debemos mucho a nuestros mártires. Hay que seguir luchando, nosotros no sabemos las próximas luchas que pasen. Queremos seguir sin compañeros caídos, pero bueno, cada uno de nosotros no sabe cómo se den las situaciones de la lucha, pero la idea es seguir avanzando donde podamos alcanzar una sociedad más justa, donde todos podamos resolver los problemas que tenemos, que tenga educación, que tenga vivienda, que tenga trabajo, que tenga salud, que tenga recreación. Yo escuchaba a Luis que yo hablaba con Jerry Fernández, yo no sé lo que conocen, de San Carlos, Antón, un solo dueño era, eso era de un solo dueño. Tierra. Las tierras, ¿saben la distancia que hay? De San Carlos a Antón, era de un solo dueño. Yo no sé lo que conocen para allá, pero la distancia es esa, porque ustedes se apropian, y resulta ser que los campos se están quedando sin gente. Yo no sé lo que estamos aquí, yo soy del campo, y voy siempre. Yo conozco escuelas que nada más tienen un niño. Antes tenían 30, 70. Bien, yo digo, ¿qué está pasando? Dice, no, es que toda la gente está saliendo, no está. ¿Por qué? Porque no hay política para el trabajador del agro, de manera tal que trabaje la tierra y que se quede allá. Por eso acá las escuelas no alcanzan, por eso acá el agua, además que hay mala atención, no alcanza porque no tienen los intereses de resolver el problema. ¿Me explico? Porque todo es un negocio. Ustedes no han escuchado la cantidad de diputados que tienen carros alquilados de agua para llevar agua. Es que el agua era gratis. Tú ibas al restaurante, lo primero que te ponían era tu barra de agua. Vaya al restaurante, donde pide agua, dice la botellita. Mire que ahí están las botellitas. Bueno, nosotros vamos a dar el ejemplo. El otro del cooler lo pone ahí, nadie quiere del cooler, quiere de la botellita. ¿Por qué no? Nos suman, el sistema nos suma. Y eso no es solamente aquí. La mayoría de las oficinas, no voy a mencionar porque después la gente me va a caer apiñado. Y digo, ¿por qué el agua no se puede coger de la pluma y llevarla? Esto tiene un costo finalmente. Y eso beneficia. Cada vez que se va el agua, ¿qué hace la gente y no tiene agua? Va al súper a comprar agua, no tiene alternativa, compañero. Lo está gastando. Me explico. Así que pues yo termino. Espero no haberlo alcanzado. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria!
Bien, compañero, le agradecemos, fíjate acá, Genaro. Le agradecemos una vez más pues, la participación de todos. Esperando el próximo año, esta fecha no se olvide. No se le olvide a ustedes, compañeros, que para morirse solamente hay que estar vivo. Vivo.